Alton nos envió muchos sabotajes para ti. Hoy va a ser un día extraño. Simon ha probado mucha de mi comida y nos conocemos muy bien. Sé que elegirán a la mejor persona para que me derrote el día de hoy. Tenemos unos gladiadores, amigo. Tráelos. Nuestro primer competidor te conoce muy bien, Bobby. Recibamos al chef, John Tizar. Conocí a John Tizar hace mucho tiempo en Nueva York. Tenemos una rivalidad amistosa. Nuestro próximo competidor ha trabajado con Emery Lagasse y Richard Blaze, Terry Sargent. Muy bien. Jet y Simon están muy seguros que uno de ustedes puede vencerme, pero primero van a competir. Tendrán 20 minutos para que el ingrediente que yo elija sea la estrella de su plato. Y ese ingrediente es... arrachera. Estoy preocupado porque la arrachera tiene mucho músculo. Es un corte de carne muy duro. Cocinar con carne no es mi fuerte, pero sé que lo haré bien. Tienen que impresionar a estos tipos detrás de mí porque ellos decidirán cuál de ustedes competirá conmigo en la ronda 2. ¿Están listos? ¡Ahora! La arrachera es un corte duro de carne, pero tiene buen sabor. Preparar esta carne requiere de técnica, porque si queda muy crudo, queda duro. Y si queda muy cocido, también. No queremos que sea difícil de masticar. Tizar sabe de carnes. En un restaurante debería hacerlo bien, ¿no? La arrachera aún no llega al menú. Me voy a asegurar de ejecutarlo lo más preciso posible. Conozco a Bobby Flay hace 35 años. ¿Saben qué es un mi enemigo? Eso es Bobby para mí. Bobby y yo trabajamos juntos en Arizona 206, uno de los primeros restaurantes suroccidentales en Nueva York. Y ahora es una estrella del medio culinario. Me han nominado al premio James Beard 3 veces, pero toda mi carrera he estado rodeado de la fama de Bobby. A él lo envidio desde hace muchos años. Pero hoy, Bobby, me llevaré tu corona a Dallas. Aquí vamos, amigo. ¿Terry sacó tortillas? Sí, saqué una página del libro de Bobby y haré unos tacos. ¡Oh! Adoro cuando me atacan. Le puse paprika, ají en polvo y pimienta roja. Quiero que tenga un sabor picante y también que se sienta ahumado. Mi infancia fue difícil. No tenía un hogar, entonces buscaba cosas para comer. Trataba que tuvieran buen sabor. De ahí nació mi pasión por la cocina y empecé a trabajar en restaurantes. Aprendí lo básico con Emery Lagasse y gastronomía molecular con Richard Blaze. Hoy soy el dueño de mi propia empresa de catering. Vine a demostrarle a mi familia que aunque tuvimos una vida difícil, podemos avanzar mucho. Prepárate, Bobby. Soy una bestia que hará un banquete en la cocina. Han pasado 16 minutos y John ya está calentando las sartenes. Me gusta. Tienes que asarlos. ¿Qué haces, John? Unos tacos ganadores. ¡Dos tacos! Oh. La arrachera se asocia con la comida callejera mexicana, así que prepararé un taco de arrachera con salsa de tomates asados, aderezo de aguacate y crema de cilantro con menta. Haré una salsa de tomates asados. Pondré los tomates, los jalapeños y la cebolla vidalia en la parrilla. Y voy a ahumarlos. ¡Terrible! Sí, señor. ¿Sabes que John tiene un restaurante de carnes en Dallas, verdad? Sí, pero le enseñaré cómo las preparamos en Atlanta, amigo. Oh. Vaya, bien. ¿Con qué servirás eso, chef? Con mermelada de cebolla y pimiento con espuma de gochujang picante. ¡No! Lo que hará resaltar mi platillo es la gastronomía molecular y para eso haré mi espuma de gochujang. Uso crema de leche y el gochujang, que es una pasta picante. Terry está usando un cargador de SEO. Utiliza gas y la convierte en crema batida muy rápido. Creo que es innovador. ¡Quedan menos de 15 minutos! ¡John! ¿Cómo estás por allá, amigo? Ah, ya sabes, no soy engreído, Jet. Muy bien. Terry, ¿te sientes al 100% o qué? Me siento al 1000%. ¡Wow! Sí, muy bien. De esa parte engreída hablabas. Para hacer mi crema, tengo crema fresca, menta, cilantro y ají. Todo eso le dará fuerza a mi taco. Estoy haciendo una mermelada para darle dulzor y equilibrar el sabor picante de la carne. Tengo ají poblano y pimientos con cebolla morada salteándose. Y después diluiré mi sartén con bourbon para darle un toque dulce. ¡Muy bien! Tengo mi salsa de tomates asados. Pensé que necesitaba aguacates para suavizar un poco el sabor. Le agrego cebolla picada, cilantro y jugo de limón para el toque ácido. ¡8 minutos! Yo mismo iré a ver qué pasa.
Terry, tu arrachera ya está reposando por allá. Sí, quiero que quede medio cocida. O tal vez cruda. Yo creo que está perfecta. Sigue así, amigo, tú puedes. ¡Tizar! Fuiste muy purista con tu arrachera, ¿no? Porque... Sí, solo sal y pimienta. Muy bien, chefs, buena suerte. Creo que la carne de Terry está muy cruda y la de Tizar está más que cocida. Terry, ¿qué tienes ahí? Un aderezo de aguacate. Tiene una crema y una espuma. Tal vez sea demasiado. ¡Chefs, tienen 3 minutos! Tomo las tortillas y pongo mi aderezo de aguacate al medio. Primero pongo mi crema. Corto mi arrachera contra la veta porque quiero que quede muy blanda. Es hora de cortar mi arrachera, pero mi cuchillo no está bien afilado para hacerlo rápido. Solo quiero ponerla en el plato lo antes posible. ¡90 segundos! Agrego mi mermelada y le pongo la espuma de gochujang encima. ¡30 segundos! Después pongo la salsa y también la crema. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Confío en todos mis sabores y creo que me ayudarán a pasar a la próxima ronda. Estoy nervioso, no pude ejecutarlo de forma tan precisa. Chefs, depende de Simon y de mí decidir quién de ustedes pasará a la siguiente ronda. Terry, ¿qué preparaste? Taco de arrachera con mermelada de pimiento y espuma de gochujang. Resaltaste bien los sabores, los condimentos de la carne, el gochujang tiene un buen sabor. La mermelada funciona muy bien ahí. Me gustó la espuma, pero la crema no sé si deberían ir juntas y creo que la arrachera está demasiado cruda para mí. Esa textura no es la correcta para un taco. Chef John, ¿qué preparaste? Taco de arrachera, salsa de tomates asados, aderezo de aguacate y crema de cilantro con menta. Hay una pequeña inconsistencia. El de Jet está más crudo de lo que me gusta y el mío está más cocido. Pero los sabores, solo con la sal y la pimienta, funcionan muy bien. La arrachera en sí está crujiente por fuera y suave por dentro. El problema es que tiene más corteza que suavidad interior. Me gusta la salsa porque le da fuerza y un toque ácido. Me gusta el aderezo de aguacate porque queda más cremoso. La salsa es buena, pero no la probé. Si me enfrento a John, veo muchos sabores y cortes grandes de carne. Terry tiene algunas técnicas moleculares. Cualquiera puede ganar. Y el chef que pasará a la ronda 2 es el chef. John. Buen trabajo, amigo. Lamentablemente hoy no gané, pero di todo lo que tengo. Y sé que mi familia estará orgullosa de mí. Chef John, tienes buenas técnicas y además puedes crear sabores muy intensos. Gracias, chef. La batalla de los titanes.